Qué bueno que estés aquí. Hoy haremos salsa de chile. Lleva cebolla, tomate, chile y vinagre de manzana. Esta receta rinde 350 mililitros, que es esta botella. Pero te aconsejo multiplicar las cantidades por 4, 5 o 6. Y así te asegurarás de tener salsa de chile para todo el año. Te amo. Muy bien, toma la procesadora. Yo usaré 12 de estos chiles que son bastante picantes. Puedes quitar las semillas ahora, o hacer como yo y tamizarlas luego para conservar el picante. Tú haz lo que prefieras. Toma 2 cebollas blancas comunes y 2 dientes de ajo pelados. Agrega esto a la procesadora con una buena pizca de sal y tritura todo. Mira este color, es increíble. Ahora vierte esta pasta en una sartén con 2 cucharadas de aceite. Lleva la preparación a fuego medio y revuélvela. Es simplemente cebolla, ajo y chiles. Ahora mezcla los chiles frescos con 2 cucharaditas de chile en polvo. Esto te ayudará a obtener un sabor más dulce durante la cocción. Para equilibrarlo aún más, agregaremos 2 cucharadas de azúcar. Para liberar todo el sabor, deja que se cocine a fuego lento durante aproximadamente 10 minutos. Mira esto. Como puedes ver, está más dulce y se redujo considerablemente. Ahora tritura 6 tomates peramaduros de la mejor calidad posible. Eso le dará muchísimo sabor. Y aquí viene la parte más emocionante. Agrega 150 mililitros de vinagre de manzana. Asegúrate de que sea de manzana, porque la combinación del chile con esta fruta es simplemente exquisita. Para complementar el vinagre, agrega unos 250 mililitros de jugo de manzana con pulpa. Así la manzana tendrá más presencia, no solo en dulzura, sino también en sabor. Y la combinación con la cebolla y los tomates será excelente. Muy bien. Haz que la preparación rompa hervor y luego cocínala a fuego lento por aproximadamente 20 minutos. Y ahora llegó el momento de probar un poquito. Está increíble. Ajusta la sazón si es necesario. Hay muchos estudios que indican que la capsaicina, el químico natural que se encuentra en los pimientos de la familia de los chiles, libera hormonas que producen felicidad, como la serotonina. Entonces este químico te levanta el ánimo, lo que me parece alucinante. Huele increíble y tiene el picante justo. Vierte la salsa en la licuadora y procésala hasta que quede homogénea. También puedes pasarla por un colador si quieres que quede bien líquida. Yo la dejaré rústica, pero haz lo que prefieras. Realmente es una manera increíble de darle un toque a casi cualquier plato. Ahora que está hirviendo, apaga el fuego y pruébala una vez más. Eso es lo que me hace sentir cada vez que la pruebo. Para que la salsa dure un año, esteriliza los frascos, las botellas o los envases donde la quieras guardar, ya que eso eliminará las bacterias. Así que todo está esterilizado, incluida esta pinza. Bien, vierte la salsa de chile en la botella con la ayuda de un embudo. Te pido disculpas por el desorden, es por la emoción. Simplemente no puedo contenerme. Luego vuelve a colocar los envases aquí dentro por 5 minutos para esterilizarlos. De este modo, te aseguras de que la salsa se conserve por todo un año. Llenaré este frasco. Cada vez que preparo mucha salsa, conservo un poco sin esterilizar. Simplemente la dejo en la nevera y dura una semana o una semana y media. Eso es todo. Esta salsa de chile es realmente buena y me emociona. Tenemos las botellas esterilizadas y también los frascos para comer ahora. Es un gran regalo. Si bien esta receta es sencilla y solo tiene ingredientes simples y mucho amor, me llevó unos cuantos meses perfeccionarla. Si te encanta la salsa de chile, compártela y envíasela a tus conocidos. Vamos, comparte la receta de la salsa de chile. Si quieres algunas ideas de qué hacer con la salsa, haz clic en el botón de aquí arriba. No olvides dejar un comentario. Lo siento, estoy un poco raro, pero estoy muy feliz. Esta es una de mis recetas favoritas en todo el mundo. No sabes cuánto amo esta salsa.